Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Erika, me quiero hablar profesional y estudiante de cosmetología. Aquí en mi canal encontrarás información y apoyo para pieles con tendencia a acné, porque yo también he estado ahí en esa situación y hoy en día te puedo contar lo que me ha funcionado y lo que realmente sirve. Hoy vamos a estar hablando sobre cuáles son esos ingredientes que son oclusivos y que definitivamente debes evitar, no solamente en tus productos de cuidado facial, sino también en tu maquillaje, porque no solamente te van a obstruir los poros generando nuevo acné, sino que también pueden llegar a irritar tu piel. Y primero tienes que saber que a cada ingrediente utilizado en la elaboración de un producto, en su formulación, se le da un nivel de comedogenidad entre 1 a 5, donde 1 significa que tiene un bajo nivel de comedogenidad, es decir, no obstruye los poros, y 5 significa que es altamente comedogénico y que sí obstruirá tus poros. También se debe tener en cuenta que no porque un ingrediente esté incluido en la formulación de un producto ya por ley, entonces ese producto te va a causar acné, no, ya que recuerda que su calificación de comedogenidad se le dio al ingrediente solo, pero cuando se incluye y se mezcla con otros productos y si no está entre los primeros 5, sino casi al final, es posible que no tenga tanto impacto comedogénico como cuando se califica individualmente. Porque esos 5 ingredientes son en los que mayores porcentajes hay en ese producto. Obviamente, si tienes tendencia a acné, lo ideal es evitar más de 2 de estos ingredientes comedogénicos con altos ratings como de 3, 4 y 5 en un mismo producto. Y los dos primeros de ellos, que son de los más conocidos, son el aceite de coco y la manteca de cacao. Tienen una calificación de comedogenidad de 4 y 5 y los podemos encontrar en muchos productos para el cabello como champús, acondicionador, bálsamos, cremas para peinar e incluso productos para el cuidado de los labios. Y por supuesto también en cremas faciales para pieles secas que en estos casos sí funcionan realmente bien. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo más sobre el cuidado de la piel y cómo ayudar a mejorar tu acné, suscríbete para que no te pierdas un video nuevo cada semana. El siguiente ingrediente es el sodium lauryl sulfate, que tiene una calificación de 5 en el rating de comedogenidad. Es un agente limpiador, es decir, es utilizado en los limpiadores faciales o corporales e incluso para la ropa, y tiene un alto poder irritante. Y en cantidades del 2% al 5%, casi siempre causa una irritación en la mayoría de las personas. El siguiente ingrediente son los talcos, del cual hay diversas opiniones. Algunas veces se dice que hasta puede llegar a causar cáncer. Entonces, lo ideal es que en pieles acnéicas, principalmente en maquillaje, que es donde muchas veces se encuentra más concentrado, principalmente en bases o polvos de maquillaje, es mejor evitarlo si tu piel es acnéica porque puede obstruir altamente los poros, aparte de resecar la piel. El siguiente es el acetylated linoleum, que es un ingrediente emoliente que se utiliza para aportar bastante hidratación a la piel, pero por tal razón tiende a ser también muy oclusivo. Otro ingrediente también son los aceites minerales, pero no todos los aceites. De hecho, tengo un video donde les cuento cuáles aceites son ideales para piel grasa o con tendencia a acné, que son calmantes, y les voy a dejar el video por aquí para que vayan y lo vean, pero hay algunos aceites que definitivamente tienes que evitar. Y esos aceites minerales casi siempre son iguales que lo que son las fragancias, lo cual también es ideal que evites porque pueden irritar la piel, porque son vasodilatadores, es decir, dilatan los vasos sanguíneos de la piel causando inflamación. Y cuando se tiene acné, generalmente es una enfermedad de la piel que es inflamatoria, por lo cual evitar ingredientes que sean vasodilatadores es tan importante. El siguiente son las siliconas, y en este ingrediente yo realmente tengo como opiniones encontradas, porque siento que en algunos productos y dependiendo su concentración es bueno, pero en algunos otros productos, según también la formulación que tenga ese producto, siento que no es tan beneficioso para la piel. Lo he experimentado por mí misma, porque hay algunos productos que contienen siliconas o dimeticona, que es el nombre con el que mayormente se le conoce, y personalmente hay productos en los que tienen dimeticona que me cae muy bien y otros que no. Entonces, por eso les digo que es su formulación. No significa que las siliconas, todas las siliconas son malas, pero dependiendo su formulación. Entonces, yo personalmente evito que hayan más de 2 tipos de siliconas entre los 5 primeros ingredientes. Siento que esa regla no es 100% segura, pero tal vez si la aplican puede llegar a ayudarles, porque es lo que yo he encontrado que me funciona a mí. El siguiente ingrediente es la mica, que se encuentra en polvos, rubores o
blushes, contornos, que aunque la FDA lo encuentra seguro, todavía no es muy cierto si realmente lo es, pero sí se dice que puedes llegar a ser bastante alergénico, entonces yo lo evitaría como por estar en la zona seguro más si tienes acné. Recuerda que todos esos consejos es aplicados principalmente a piel con acné. Pienso que también le sería bueno a todos los tipos de pieles, pero principalmente estos que son este tipo de pieles que son tan siguientes son los tintes rojos en el maquillaje. Y es que hay muchos productos que dicen ser labiales y también rubores o simplemente rubores en crema que tienen una gran abundancia de estos tintes rojos y nuevamente estos hacen que la piel se inflame, entonces a veces por eso es que tendemos a tener más acné en esta zona de las mejillas. O cuando utilizamos un labial rojo como rubor, no es una buena idea porque estos labiales rojos nuevamente tienen un alto poder en tintes rojos, tienen una gran cantidad de tintes rojos, lo cual no es bueno para piel acné. Y por supuesto también ya mucho se ha escuchado y mucho se sabe sobre los alcoholes secos, principalmente el alcohol de NAD, que es definitivamente un no para la piel sensible o piel acnéica. Es que lo que este hace es debilitar la piel, la barrera protectora de nuestra piel. Este alcohol, este tipo de alcohol lo que hace es secarla, lo cual deja la piel sin una barrera o sin nada que la proteja y hace que sea más sensible, que cualquier bacteria del medio ambiente se pegue a nuestra piel y por ende se pueda generar brotes o incluso cualquier otro tipo de infección. Y de hecho también encontré en una página web una chica que también es esteticista y ella tiene una lista bastante larga de ingredientes que se deben evitar. También se los voy a estar dejando por aquí. Las invito también a que vayan a su canal. Su canal es en inglés, pero siento que tiene muy buena información. Les voy a dejar el nombre de su perfil en la caja de información. No está de más que aunque no estés usando directamente estos ingredientes en tu rostro, tengas cuidado de que los ingredientes que estás aplicando en tu cabello no estén en un continuo contacto con tu rostro, porque como ya también dije, lo que son champús, acondicionadores, cremas para peinar, cuando los dejamos en nuestro cabello y luego el cabello está en contacto con nuestra piel, esos ingredientes pueden afectar también nuestro rostro. Entonces trata de mantener tu cabello alrededor de tu rostro y no en tu rostro. Déjame saber en los comentarios si este video te fue de ayuda, te gustó, compártelo con alguna persona que pienses que realmente le puede servir. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Muchas gracias por ver. Chao.